Amigos de IXTV Sports, estamos con don José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Don José, un gusto saludarlo y vaya, qué marco este evento que se llevará a cabo acá en la capital de la República con este proyecto Ring Telmex. No, Ring Telmex, estamos muy agradecidos. No hay una empresa en el mundo que haya hecho lo que está haciendo Telmex con el boxeo mexicano. Los pongo como ejemplo. Ojalá y que muchos otros siguieran este ejemplo, porque México es de boxeo. La gente del pueblo le gusta el boxeo, se apasiona, ve que en el boxeo ganamos, sí se puede. Oiga, don José, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue convencer a la gente de Ring Telmex para este proyecto? No, Carlos Slim es toda una personalidad. La gente habla de él que porque es rico. La riqueza no vale, vale la inteligencia para hacer las cosas, para detectar lo que es bueno, lo que es positivo en los negocios y en lo particular. Entonces, don Carlos Slim, cuando le hice la sugerencia, la aceptó de inmediato. Percibió que era un punto que podía ser importante para el boxeo mexicano, como ya lo está haciendo. Apenas tiene 2 o 3 años y ya tienen 4 campeones mundiales del grupo que sacaron. Zulina es una muchacha muy guapita, produce mucha dulzura, pero arriba del ring es un viento de molino para tirar golpes, con ese corazón tradicional de los mexicanos, la mexicana, una muchacha que tiene en la mente solamente el ganar. Ella quiere ser campeona mundial, ha peleado mucho, tiene mucha experiencia y está constantemente ocupada. Yo creo que tiene los méritos para llegar a ser campeona mundial. Pero esta es una pelea, esta es una fusión en la que van grandes estrellas contra peleadores que les van a dar batalla y algunos quizás hasta ganarles. O sea, es una noche completa. ¿No será fácil para los mexicanos, sobre todo para estos jóvenes de Ring Telmex? No, no creo. Va a ser una noche en la que se va a demostrar el mérito y la calidad que lo tenga. Finalmente, don José, ¿cómo van los preparativos de cara a lo que será la convención del CEMI? Van extraordinarios, me siento muy contento, todo va a salir muy bien. Yo creo que esta convención va a ser una de las mejores de la historia. Vamos a tener nosotros muchísimos proyectos importantes para el boxeo mundial.